Nosotros en el equipo que viene tenemos el líder con Albertini y tenemos ese Rochim Elisa que ya estamos trabajando muy bien y por el momento todo va en un buen camino. Para nosotros hoy es un día muy clave porque mañana es un poco más suave que hoy. El último día siempre es el último día y siempre hay otros equipos que tienen interés en ganar al último etapa, ¿no? Y entonces, que hoy es muy, muy importante para nosotros. Y el primer objetivo es mantener el líder. Bueno, más o menos se normalmente va a la escalada en los primeros 40 segundos, ¿no? Y si chocamos fuerte, va a salir pocos. Y si no, si sale más de 10 corredores así, tenemos que esperar hasta sale una escapada después de 40, 50 kilómetros. Más de 10 tenemos que esperar. Menos de 5, muy bien para nosotros. Y vamos a salir con esa intención. Y luego pone el marcha, yo y Brent Lancaster, hasta el pie del último puerto de primera. Y luego ya Daro Rinti y creo Christian Meyer también y Albertini tienen que trabajar ahí. Yo creo que el Lifeline a esta gente van a atacar mucho. Y yo creo que van a atacar bien y sacar un hueco. Ellos tres tienen que trabajar juntos para cerrar el hueco y luego cerrar antes de también la bajada. Y ojalá es algo que llegue a la meta y sigamos con el líder del fin de día. Muchas gracias.